Bueno, pues creo que podemos empezar, ¿verdad? Sí. Bueno, qué raro se me hace estar ahí arriba y no poder compartir este rato con vosotros de forma presencial. Quiero disculparme por ello, pero la mañana era demasiado complicada para participar en vuestro acto de bienvenida de otra manera. Bueno, quiero saludar en primer lugar a los componentes de la mesa. Desde Amalia Rodríguez, la vicerrectora del campus de Palencia, el decano de la Facultad de Ciencias de Trabajo, José Antonio Orejas, la decana de la Facultad de Educación, Carmen Alario, y el director del área BIE, José Miguel Martín, todos buenos amigos y gente muy dedicada y que trabaja duro porque las cosas salgan bien. Y si no puede ser perfectas, por lo menos lo mejor posible, ¿no? Quiero saludar también a Carmen Fernández Tijero, que no está en la mesa, que es la coordinadora UBA en el campus de Palencia del Bachillerato de Excelencia, que me consta también su buen hacer y su trabajo, no solamente en el Bachillerato de Excelencia, sino en todas las cosas que acomete. Y bueno, mi presencia aquí es sencillamente para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes antes del bachillerato de excelencia. Quiero que sepáis con este acto de bienvenida lo importante que sois para nosotros. Sois en este momento ya estudiantes de la Universidad de Valladolid. Por eso estamos todos aquí para daros la bienvenida. Y quiero que sepáis también la importancia de formar parte de este proyecto, de este bachillerato de excelencia. Desde luego ya la misma palabra habla de calidad, ¿no? Vuestra formación va a ser mejor que la de vuestros compañeros, pero tampoco quiero ocultaros que también vais a tener que trabajar más que el resto de vuestros compañeros. Seguramente que lo sabéis y seguramente que lo vais a hacer con toda la ilusión del mundo, porque esa excelencia siempre habla de un puntito más a la hora de realizar las cosas, un deseo de saber más y de conocer. ¿Qué vais a conocer vosotros en este tiempo que vais a pasar con nosotros, en estos 2 años, ¿no? En este primero en el que vais a entrar en la universidad antes que nadie, antes que vuestros compañeros, antes de aprobar las pruebas de acceso, y vais a conocer muchos departamentos, muchos profesores, sus líneas de investigación, y vais a conocer la UBA, en este caso en el campus de Palencia, desde dentro, con todas las cosas que os podemos ofertar. Y eso de poder conocer la universidad tan pronto, yo creo que es muy buena idea. Algunos tendréis ya muy claro qué es lo que queréis hacer en el futuro, otros lo vais a aprender ahora, otros vais a ir sabiendo qué es lo que hacemos y qué es lo que os ofertamos. Y por eso en vuestro trabajo de investigación, ese proyecto que desarrollaréis al curso que viene, pues tendrá que ver con lo que más os haya gustado, con lo que más os haya interesado y os va a enseñar a investigar, a realizar esa labor que es tan importante en la universidad. Así que espero que disfrutéis muchísimo de esta experiencia, espero que le sacáis el máximo partido posible. Porque para ello no solamente tenéis que llevándoos de la mano a vuestros profesores de vuestros centros de secundaria, que trabajan incansablemente para que este proyecto salga bien, sino además todos los profesores de la Universidad de Valladolid que están implicados en este gran proyecto, este interesantísimo proyecto, que quiero que sepáis que lo hacen de forma absolutamente desinteresada, pero con una ilusión y con un. Con una alegría impresionante. Y año tras año ahí estamos para ayudaros en este nuevo camino que emprendéis. Yo formo parte del campus de Valladolid y este año también seré profesora y formaré parte de este ilusionante momento de conoceros y de enseñaros qué es lo que hacemos nosotros en nuestro departamento y en nuestra facultad. Y no quiero extenderme mucho más. Me reitero en las gracias a todos los que forman parte de este bachillerato de excelencia y reitero fundamentalmente la bienvenida. Disfrutad mucho, aprended mucho. Y espero que después de estos 2 años que comienzan en este momento,
os haya merecido muchísimo la pena formar parte del Bachillerato de Excelencia de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias por estar aquí, aunque sea de forma virtual, acompañándonos en este acto. Como ella decía, me sumo a sus palabras, bienvenidos, bienvenidas, tengo que decir, con gran satisfacción, bienvenidas, porque sois mayoría. Y bueno, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y desde el Vicerrectorado del Campus de Palencia os hemos preparado un pequeño detalle que tenéis, que queremos que os sirva para conectar más con nosotros, para conectar más con la universidad y con el campus. Lleváis ahí nuestros teléfonos, nuestros nombres, nuestras direcciones, también como símbolo de que queremos que estéis cerca de nosotros y que os acerquéis y que os comuniquéis con nosotros siempre que lo necesitéis. Gracias a, como ha dicho la vicerrectora de Estudiantes, gracias a las personas que me acompañan en la mesa por su disponibilidad, al decano, a la decana, al director de área del BIE. Gracias también a la coordinación de este programa en el propio campus, en este bachillerato, a la profesora, a Mari Carmen. Gracias también a David, coordinador en el instituto. Gracias a todos los profesores y las profesoras, tanto de la universidad como del instituto, que lo hacen posible. Hoy tenemos aquí al profesor Gutiérrez Pequeño, de Educación, a la profesora Román, de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Gracias también a los profesores o profesoras del instituto, que, como digo, hacen posible esta tarea que no resulta sencilla. Me alegro, como digo, como he dicho, y también quiero saludar a la nueva directora del instituto y al anterior director, que le ha dado el relevo. Muchas gracias y bienvenida. Bienvenida. Me alegra, y lo comentaba con el director de área, me alegra esta presencia mayoritaria de mujeres en el bachillerato. Me comentaba también el José Miguel, es profesor en la Facultad de Ciencias, que también es así en los bachilleratos de ciencias, ¿no? Y que se observa ya una presencia equilibrada y en algunos casos mayoritaria en las ciencias. Esperemos que esto sea el inicio de lo que tiene que ser luego el seguir en los siguientes estamentos y generalizar el equilibrio de género en la universidad en todos los, como digo, estamentos, en todos los escalones. Bueno, pues yo no voy a continuar, voy a ser breve. Y simplemente acabo como empecé mi intervención, dando las gracias a todos los participantes, a todos los que lo hacen posible, dándoos las gracias a vosotras por haber elegido este bachillerato, por habernos elegido en el campus de Palencia, y que aquí estamos a vuestra disposición para ayudaros y acompañaros en todo lo que necesitéis. Bueno, pues voy a dar la palabra a los decanos de los centros y después al director de área, a José Miguel. Y si quiere Mari Carmen también, como coordinadora, decirnos algo. José Antonio, cuando quieras. Buenos días a todas y a todos, aunque en este caso el todos es un singular, porque solamente hay un varón. Bueno, la verdad es que no venía preparado para hablar, veo que no hay ganas de hablar y salgo de clase y estoy un poco casi afónico. Yo siempre vengo a decir lo mismo cuando se inaugura este bachillerato de investigación, y es que con una frase de García Márquez decía que así como los hechos reales se olvidan,
algunos que nunca fueron pueden estar en los recuerdos como si hubiesen existido. Es un poco así, pero bueno, eso viene a decir algo que a mí, hay dos cuestiones que con relación a los alumnos me generan ese recuerdo activo que yo no tuve. Uno es este, ¿no? La posibilidad de acercarme a la universidad cuando estaba en el bachillerato. Yo me acuerdo cuando estudiaba el bachillerato hace ya muchos años, pues que hubo un profesor que sí se implicó en que yo conociese mi facultad de Derecho en Valladolid y que realmente yo lo tengo como un recuerdo imborrable, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues me permitió conocer a los profesores, el territorio, que en aquel momento no estaba reformada la facultad, familiarizarme, aunque fuese en un día, e impregnarme de lo que era la Facultad de Derecho. Vosotros vais a tener 2 años y eso va a significar mucho, os vais a impregnar mucho del espíritu universitario. Eso es altamente positivo porque no vais a tener seguro fracaso escolar. Y además, yo tengo que decir, como decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, que normalmente por promoción suele haber un alumno o dos que estudian la titulación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y la verdad es que son expedientes ejemplares. Es decir, han cogido la carrerilla, conocen cómo se funciona la universidad, están en el propio territorio, están en Palencia, y esa familiaridad con la institución les hace muy sencillo su aprendizaje. Pero también empezáis una etapa que es mixta, ¿no? Un rodaje mixto universitario y a la vez de bachillerato, ¿no? Y eso, pues bueno, la vida cuando se comienzan cosas nuevas, dice Peridis, que es doctor honoris causa, a ver si le conoceréis, un palentino ilustre que vive en Madrid, que es caricaturista y arquitecto, y que viene a decir que para que las cosas sucedan en la vida es preciso primero soñarlas y después hacer todo lo necesario para conseguirlas. El resto lo pone la paciencia, la tenacidad y la suerte. Y agrega Peridis que no hay mejor suerte que tener un buen amigo. Bueno, os digo en una frase algo que es importante, ¿no? Que primero hay que soñar las cosas. Seguro que cuando dormís ya estáis soñando lo que vais a ser en el futuro, ¿no? Y aunque no tengáis muy definido, seguro que en estos 2 años esos sueños se convertirán poco a poco en realidad. Y después, el camino no es sencillo. Es decir, el camino no es sencillo. El camino es de mucha tenacidad, de mucha paciencia y, como no, también de la suerte, ¿no? La suerte influye mucho en la vida, pero para que la suerte funcione, previamente hay mucho trabajo por medio, hay mucha tenacidad y hay mucha paciencia. Y hay mucho sueño, también hay mucho sueño, ¿no? Y después, la mejor suerte que podéis tener, y la estáis teniendo ya, es que formáis un grupo en el que seguro vais a ser buenos amigos. Y esa es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltar que es como un grupo que a lo largo de toda tu vida te va a configurar lo que eres. Porque los amigos, como dice un amigo mío, catedrático en Montevideo, los amigos son la vida 2 veces. Entonces, bueno, tener un grupo de amigos que después alguno se prolongará la vida universitaria, evidentemente es muy importante porque los amigos te pueden, como decía algún autor uruguayo, los amigos en un momento determinado te pueden salvar la vida, ¿no? Mario Benedetti decía que, bueno, él tenía 5 llaves de 5 casas de 5 amigos, las llaves que le salvaron la vida, cuando la época del terror en Buenos Aires. Aprended a tener un equipo y a ser buenos amigos, porque creo que eso es clave también en la vida universitaria. Bueno, con esto nos transmito más sensaciones. Muchas gracias. Bueno, buenos días y pues encantadísima de conoceros. Y bueno, creo que ya nos conocemos algunos. y bienvenidas y bienvenidos a la gente que acaba de empezar nueva. Yo voy a empezar, bueno, voy a utilizar el femenino porque mi sujeto de cuando utilizo las oraciones es persona, la persona que tengo delante, las personas que tengo delante. Y que sepáis que aparte de que soy de la Cátedra de Estudios de Género y soy la responsable del tema del lenguaje, pues evidentemente no se utiliza exclusivamente un género masculino o femenino, no utilizamos el genérico nunca, porque nosotros cuando hablamos y nosotras hablamos de las personas que tenemos delante.
Es fácil, ¿no? Bueno, pues esa es una cuestión bien simple. Pero no voy a hablar precisamente solo y exclusivamente de esto, esta propuesta que vais a tener para hacer investigación, que trabajaremos desde muchas perspectivas y desde muchos ámbitos, sino de algo que además me lo ha evocado ahora mismo José Antonio. Creo que, aparte de ser de la Cátedra de Estudios de Género, soy especialista en didáctica de la lengua inglesa. Y entonces yo os lo voy a decir en inglés. Una de las cuestiones que es importante es sueña, dream. Pero cuando think, cuando pienses, think big. Es decir, nada de chiquitito. Todo el mundo, cuando estamos en los primeros niveles o digamos los últimos niveles de secundaria, el bachillerato, pensamos que estamos soñando en cosas inalcanzables, ¿no? Esas cosas, esas situaciones maravillosas, voy a ser. Y yo siempre pienso, vosotras tenéis que pensaros como lo más que podáis ser. Y lo más que se puede ser, hoy por hoy, yo qué sé, pues premio Nobel, ¿no? O persona que es capaz de aglutinar grandísimas cosas. Nunca penséis que por ser de Palencia no tenemos opciones en el mundo. Llegamos donde queremos llegar y donde podemos llegar. Y también hay que pensar en una cuestión más. Se puede ser muy importante también desde Palencia y viviendo en Palencia. Eso, fijaos, que os lo estoy diciendo una palentina que huyó de Palencia y que volvió porque le tocó en un momento determinado, porque tenía que volver y me salió, en el momento en el que volví, desgraciadamente, un trabajo justo en Palencia, donde yo no quería estar, porque yo ya estaba pensando pues, en quedarme viviendo en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Y yo dije, ¡jo! Qué mala suerte he tenido, que he encontrado un trabajo aquí y encima en algo que no quería hacer, que era educación. Bueno, pues ahora soy la mujer más feliz del mundo porque creo que se puede llegar a cualquier sitio y tener una responsabilidad muy grande y llegar a altos estadios de algo que ni siquiera se me ocurría pensar en el momento que yo estaba haciendo bachillerato, porque no sabía ni que existía. Esto de la didáctica de las lenguas extranjeras no existía en ese momento, ¿vale? Bueno, pues esto y desde luego pensar en ser profesora universitaria, vamos, ni por miente se me había ocurrido. Y esto es mi conexión, la conexión que voy a hacer es precisamente con, si no me equivoco, esta es la promoción número 7, ¿no? Vale. Y sabéis por qué, no solamente es porque sé contar bien, sino porque tenéis un ejemplo de una persona que estaba hace 7 años, o hace casi 8 años, en vuestro nivel, en vuestra 7 años, vamos, en un asiento similar al vuestro, que decidió hacer este bachillerato y empezó a trabajar lo que era la investigación, a conocer qué investigábamos, porque siempre piensas que estás estudiando la investigación, ciencias sociales, pero ¿qué es esto de investigar? Y se empezó a meter en este movimiento de indagar, creer que puedes llegar a lo que tú quieras, incluso sin saber qué es lo que quieres, y que fue poquito a poco. Terminó haciendo aquí nuestro doble grado de educación primaria y educación infantil. Este verano, vamos, en el mes de julio, tuve el honor de darle la certificación de egresada en su segundo grado, en educación infantil, y esta misma semana, vamos, esta semana no, exactamente el viernes pasado, tuve el honor de darle la llave de su despacho porque ahora es profesora de esta facultad. Seguramente seguirá creciendo y seguirá siendo muchísimo más. Le voy a decir su nombre, porque no es una persona no identificada, se llama Marta Bravo. Y Marta Bravo
Yo tuve el gusto de trabajar con ella, guiarle su trabajo de investigación. Y también he tenido el honor de guiarle su TFG, uno de ellos, el otro no. Y evidentemente lo que me demuestra es que es una persona que tiene, que vosotros vais a poder tener perfectamente la misma situación. Es decir, que de momento, en una cosa tan simple como 7 años, que ha hecho 5 años de carrera, terminó su bachillerato, hizo la carrera, inmediatamente, nada más terminar su último curso del doble grado, ya es profesora de la Universidad de Valladolid. Es un contrato de asociada. Yo espero que se quede como investigadora y que a su vez le pueda dar este grupo de gente con la que hemos compartido, hemos ilusionado y está imbuida de esta ilusión que tenemos como en los centros. Y quiero que sepáis que esta es una de las posibilidades, pero evidentemente yo sé que ya va a subir como la espuma. Y de entrada simplemente venía esto para a ver qué se podía hacer. Yo sé que podía sacar adelante más cosas de lo que soy ahora mismo, pero esto de qué es lo que voy a hacer no lo sé. O sea, algunas veces no sabemos ni siquiera soñar porque tenemos las alas tan cortadas que ni siquiera sabemos dónde podemos llegar volando porque no nos creemos gente con posibilidades de volar. Bueno, pues tenéis todas las posibilidades de volar. Esto es un ejemplo. Pero es que no solamente es eso, sino he tenido la suerte de dirigir otro trabajo que llegó a Premio Nacional. Entonces, creo que es una cosa importantísima. Que no solamente por vosotras como personas integrantes de un colectivo, sino y de un instituto y de una facultad posteriormente, cuando estéis en una escuela, donde vayáis a estar trabajando o donde vayáis a estar estudiando, ¿no? Pero que sepáis que a lo mejor vuestras capacidades de volar os la dan precisamente esta oportunidad que os habéis ofrecido por ser y llegar a participar en un proyecto como este, que parece una cosa de, bueno, pues he decidido lo uno o lo otro, me da igual. No, es que sepáis que la vida es esto, es coger las oportunidades, aceptar los retos y además hacerlo con una gran ilusión. Y yo creo que, aunque nos vemos mal, porque no nos vemos casi con esto de la mascarilla, ¿no? Pero me encanta cuando tenemos esta primera reunión veros los ojos, porque los ojos dicen ilusión o aburrimiento. Bueno, la diferencia entre ilusión y aburrimiento es muy grande. Coger las cosas con esas ganas que se tienen cuando es lo que más quieres, aunque no sepas siquiera si es lo que quieres. Entonces dices, voy a ver cómo soy capaz de desarrollarlo, porque esa es vuestra capacidad de desarrollo. Y esa es fundamental para un bachillerato como este, que tiene que basarse en esa emoción que tiene el ir aprendiendo. Nada más, solamente deciros eso. Podemos hacer las cosas muchísimo mejor y podemos cambiar el mundo a mucho mejor. Y desde las ciencias sociales es lo que intentamos hacer, hacer un mundo mejor cada día desde nuestro propio ámbito. Muchas gracias por haber elegido hacer esto, y tenéis todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues para mí es un placer venir a Palencia, a poderos saludar presencialmente. Y quiero agradecer también a las autoridades aquí que siempre ponen todo de su parte para que se pueda hacer este bachillerato de excelencia, a los profesores tanto de la universidad como del instituto, que son los que ponen el trabajo en el día a día, y a vosotros por matricularos en este bachillerato de excelencia, que solo ese hecho ya está diciendo bastante de vosotros. Es decir, más que agradeceros, os tengo que dar la enhorabuena, en el sentido de que ya vuestras cualidades están por encima de lo normal. Para meterse en este bachillerato, pues hay que ser como mínimo curioso, vosotros tenéis que ser curiosos, y además hay que ser osado, atrevido, porque es un bachillerato que os va a obligar a trabajar un poco más,
que a vuestros compañeros que hacen el bachillerato normal. Esas cualidades las tenéis que conservar. Eso ya os pone por encima de la media. Y es lo que os va a ayudar a conseguir todo lo que queráis en vuestro futuro, como bien decía la decana Carmen. Yo llevo 10 años ya en esto de los bachilleratos de excelencia, porque empecé desde el principio. Me alegra ver que aquí los números van aumentando, cada vez sois más alumnos. Espero que poco a poco pues pase como en los bachilleratos de ciencias en Valladolid, que ahora hay 50 solicitudes todos los años y hay que decir que no a 25 personas, porque el grupo máximo es de 25 alumnos. Yo estoy convencido de que con el buen hacer que se tiene aquí, pues poco a poco esto está aumentando y va a seguir hasta esos números que os digo en Valladolid. Es lo normal porque es una formación muy buena la que se recibe aquí. Son recursos que estáis adquiriendo que os van a venir fenomenal en vuestro futuro. Y nada más, tampoco quiero extenderme. Volver a repetir mi enhorabuena para vosotros y que sigáis siendo como sois ahora. Gracias.